Afrofonista es un proyecto que se mueve de una manera equidistante entre lo clásico, lo popular, lo jazzista y lo folclórico. Eso me parece genial y absolutamente honesto, ¿no? Se mueve entre lo popular, lo folclórico, lo clásico y lo jazzista, ¿no? O sea, y es verdad, uno siente eso y creo que nos ayuda a entender lo del jazz andino o el jazz boliviano. No, y sin ser ninguno de estos géneros y estilos, puede compartir con estos 4, 5, 6, 8, 20 estilos diferentes de una manera respetuosa, pero a la vez irreverente, tomar de todos ellos y configurar una nueva química, digamos, una nueva fórmula, que es lo que tratamos de proponer con mucho respeto y mucho amor a nuestra gente. Nos aproximamos a nuestra propia música sin ánimo de depredarla, sin ánimo de utilizarla para otras cosas, sino como músicos bolivianos, ¿no? Sin demasiadas precondiciones comerciales y con el deseo sincero de proponer a nuestro país, a nuestra gente, una nueva fisonomía de lo que es la música de este país. Es una manera de avanzar para nosotros, volver a lo tradicional. Y es algo que también llama la atención de mucha gente. ¿Cómo pueden ustedes hacer música boliviana sin utilizar charangos, bombos, quenas, zampoñas, tarcas? Y justamente no los tocamos porque no somos suficientemente hábiles para poder tocar esos instrumentos con la propiedad que merecen. Maravilloso es lo de la Elvira. Y la verdad yo he sentido swing en esto. Además es una mezcla interesante. Y le agradezco al Álvaro porque creo que sin querer ha concluido de la forma que quería transmitirles a ustedes. Esa honestidad que tiene al decir, confluyen cuatro cosas y trata de salir y aparece por momentos algo boliviano nuevo. Bueno, hasta aquí he llegado, les agradezco mucho por su paciencia, por sus preguntas, por sus aportes y por su tiempo. Hasta aquí hemos llegado con la charla de hoy. Muchas gracias.